después de recorrer solo algunas de las huacas que aún conserva Comas, pero que están en proceso de desaparecer si es que no se protegen, fuimos a conocer el Museo de los Colli para saber más de esta cultura. Este es uno de los museos más humildes de Lima. Contiene una gran cantidad de restos arqueológicos, como jarrones, instrumentos que utilizaban para sembrar semillas, mantos y hasta una momia que fue encontrada por el fundador del lugar, el señor Enrique Niquín Castillo. Este hombre, que es un apasionado por la cultura Colli, no tiene apoyo alguno del Ministerio de Cultura. Este poblador que sin ningún interés económico sigue infundiendo la historia de esta raza, solo pide que sean protegidas las huacas, que lastimosamente están en un estado precario. Porque las autoridades no desean invertir, creen que no da dinero, prefieren pistas y veredas. Por ejemplo, yo tengo un proyecto para poner en valor el sitio arqueológico, Fortaleza Coique. Había enviado un oficio al Ministerio de Cultura pidiendo primero que se planteen los límites territoriales que ellos han dado, porque son muy estrechos, está muy estrecho. Yo he pedido que lo hagan más amplio para que tengan más terreno para construir un museo de sitio, una sala de exposiciones temporales, un gabinete de investigación arqueológica, tejido y aseo, y atender todos los estudios e investigaciones que vengan, que hayan en el Valle de Ochío. Pero el Ministerio ha pensado de otra manera, creyendo que nosotros íbamos a acatar sus medidas que ellos habían dado, cuando es todo lo contrario. Pero espero volver una vez más, pero esta vez no voy a ir solo. En la que ahorita acabo de hablar con la arqueóloga Fuzadi y el arqueólogo Denia Morales para ir nosotros, ellos conmigo, que presentar el proyecto para que se atienda como debe ser. Debe haber un trabajo en conjunto entre los investigadores locales y las autoridades del Ministerio de Cultura. Una de las cosas que llamó bastante nuestra atención fue el bosque de piedras. Malformaciones rocosas de un metro de alto y de extraña apariencia, provocadas por las lluvias, el sol y la corriente del viento. Se dice que en épocas remotas de invierno, cuando este lugar se volvía totalmente verduzco, los Colli subían por las quebradas a cazar animales para poder sobrevivir al crudo frío invernal. El futuro de Comas está definitivamente en las lomas de Coyique. En los próximos meses se empezará con las obras de construcción, en la que se tiene programado hacer una pista que dé acceso directo a San Juan del Urigancho y llegue hasta Chosica. Los planos de cómo va a ser esta comunidad de las lomas ya están realizados. Solo falta poner el primer ladrillo para presenciar el desarrollo que traerá a esta zona. Este proyecto ya tiene un año de formación. Hemos cumplido el 9 de septiembre un año aquí. Esto se estuvo avanzando ya medio año antes incluso, pero solamente en proyecto de viabilización de documentos. Pero el 9 es el día que nosotros hemos ingresado aquí. La comunidad de Jicamarca es dueña de todo este espacio, así como en su momento ha sido dueño de gran espacio, se conoce eso, que son dueños de gran parte de a que vas hacia Barca hasta Lima, ¿no? Pero ya hay gran parte titulada, entonces COFOPRI, ellos ya los han titulado y ya creo que ahora COFOPRI ya no está titulando desde el año 2004. Entonces todo aquel que posesiona un terreno después de 2004 está cometiendo una usurpación, es invasión, y las invasiones están prohibidas desde 2004. Es así que nosotros teníamos que ver la viabilización de los documentos antes de ingresar aquí. Es por eso que hemos, la comunidad de Jicamarca conversó con nosotros para poder ingresar, ¿no? Para ver un efectivo ingreso. Y eso se puso en conocimiento de la Fiscalía, se puso en conocimiento de la Comisaría de Coyique, se puso en conocimiento de IRTEPOL Norte, de Independencia,
y para, con toda la documentación debida, que es de la comunidad de Jicamarca, y el representante legal es José Luis Gutiérrez. Aquí tenemos un espacio para lo que es la posta médica, está diseñado también, reservado un espacio para lo que es el colegio, ¿no? A la vuelta a un centro recreacional, ahí donde va a haber un parque, todas esas cositas. Y tenemos pues la universidad, que también hemos conversado con el director de la Universidad de Santo Domingo, el cual también está necesitado de que de una vez se haga este proyecto, ¿no? Que se haga este proyecto porque va a ser de beneficio también para Comas, porque Comas va a tener acceso rápido hacia San Juan del Urigancho y Sosica. Es más, también la universidad, ¿por qué? Porque hay es muy poco conocido que la universidad existe, y de acá de Comas hay 5 muchachos que están estudiando en la universidad. Uno de ellos, mi hijo. Entonces, ellos ahorita están sufriendo para llegar, pero bueno, de acá de la octava zona caminan hasta a la vuelta y de ahí regresan caminando otra vez, ¿no? La universidad les va a poner su carrito, pero todavía no se sabe cuándo. Entonces, en eso se está también, que el director de la universidad también está muy empeñoso en que este anillo se haga ya realidad, que está proyectado por EMAPE para el 15 de enero. Quien nos dio más detalle de los proyectos que se están llevando a cabo en Comas fue el subgerente de Cultura, Deporte y Educación. Comas tiene una riqueza increíble, por eso estamos apuntando a ser la capital cultural de Lima, ¿no? Una de sus riquezas es su patrimonio cultural, ¿no? Que estamos hablando de la cultura coyi, sus huacas, todo el tema de la cultura, de los coyis, ¿no? Otro tema es, Comas tiene algunos sectores, lo que le llamamos las lomas, ¿no? Son las que se ponen verde en la temporada de invierno y le da un paisaje hermoso al distrito, ¿no? Está apuntando a ser lugares turísticos. Y también tenemos la zona gastronómica, la zona del Trapiche, ¿no? Donde están los mejores restaurantes de Lima Norte, ¿no? Entonces, Comas, muy aparte de contarles que Comas tiene, creo que es el único distrito en el país que tiene 5 festivales de teatro a nivel mundial, aquí en Comas se realizan, ¿no? Tenemos el FIAE, tenemos el FIEPRO, tenemos el FITECA, tenemos el Encuentro Muñecones, tenemos el primer encuentro de teatro comunitario. Es decir, teatro, danza, música, todo eso es Comas, ¿no? Qué diferente a otros distritos, ¿no? Por eso es que estamos impulsando ser la capital cultural de Lima, ¿no? Tú caminas por cualquier parque de Lima, de Comas, estadio Plaza de Armas, en las noches encuentras diferentes grupos de danza bailando. Vienen con su equipito, se conectan, se le da un punto de luz y ellos mismos son, ¿no? Aquí en el Centro Cívico, en la Plaza de Armas, en Coyique, en todo lugar. Es como si las plazas fueran tomadas por los jóvenes para hacer danzas, ¿no? Lo mismo con el teatro, lo mismo con la música, ¿no? Hemos hecho hace una semana el segundo concurso de payasos. Nunca se ha hecho en el Perú, nunca se ha hecho. El año pasado hicimos la primera versión, este año hemos hecho la segunda versión. Vamos a hacer el segundo concurso de pintura rápida a nivel nacional. Ya en diciembre del año pasado lo hicimos. Vinieron 150 artistas de todo el departamento del Perú, de todos los departamentos del Perú, y ahora vamos a volverlo a hacer. Estamos tomando muy en serio la parte de la cultura en Comas, ¿no? O sea, hay un montón de lugares para visitar Comas, y Comas está camino a la modernidad, ¿no? Este es difícil porque sobre todo Comas es un distrito que tiene pocos recursos económicos. Casi todo se tiene que hacer en alianzas estratégicas con muchas empresas e instituciones, pero ahí está el espíritu de Comas, ¿no? En el teatro usábamos un lema, ¿no? O sea, Comas o no comas, haz arte en Comas, ¿no? Un distrito que tiene mucha historia, pero que lastimosamente no es apreciada por las autoridades locales ni por el ministerio. Hemos de tomar conciencia y saber valorar las pocas áreas monumentales que hay en Lima Metropolitana. Después de un largo recorrido por la historia de los coyis, hemos llegado aquí, al límite de Comas y Puente Piedra, quien también alberga esta maravillosa historia. En la próxima edición hablaremos un poco más sobre el desarrollo de los coyis en Puente Piedra, aquí en Conoce al Perú.